En estreno, veamos qué fue lo que le pasó a Ámbar, qué le ha pasado a Ámbar. A ver, está de TikToker y así es como ella ahora gana dinero. Una rosa. Chicas, esto en vivo es tan fuerte, se los recomiendo, háganlo. Se los recomiendo, chicas. Manden algo para reír. Maraca, maraca. Una rosa. Helado. Ok, chicos. A ver, me acaba de llegar algo de último minuto. Estaba conversando con la producción. Voy a hacer una llamada en vivo. No te despegues porque, ay, Dios mío, Silvana Torres ha sido denunciada. Está en la fiscalía de la denuncia. Ya vamos a explicarles de qué se trata. Vamos a hablar de Ámbar, ok. A ver, ¿qué es lo que pasa con Ámbar Montenegro? Chicos, lamentable, lamentable. A ver, la gente acá en Instagram le está comentando caritas de risa. Perdónenme por reírme, pero es que no es que me parece gracioso o me estoy burlando. Lo que pasa es que, miren, yo he visto en TikTok mucho estos live, pero con chicas de 17 años, 18, hasta de 23. Entonces, yo no es que soy de que creo que hay edades para hacer algo, pero realmente me parece que no es el perfil de Ámbar y lo veo hasta como un poco sensual. Pero ya ella se ha, no sé, se ha ganado una imagen bastante sensual y todo este tipo de cosas. Entonces, como que, ay, yo digo, hacer esto, la verdad, pues, no sé, me causa un poquito de risa. La gente dice por acá, lo que le toca hacer por la crisis. Puede ser que sí, como puede ser que no. ¿Ok? Entonces, yo quiero saber qué opinan ustedes. Listo, a ver. Yo lo que pienso, más allá de que me cause un poco de gracia lo que está haciendo Amber, es que bueno, pues ella se quiere ganar el dinero de esta forma en TikTok, está bien. Sé que dependiendo de cada país, dependiendo de la moneda y dependiendo de cómo esté el PIB en tu país, es como te pagan las redes sociales, pues, ¿no? Si tienes buena entrada, buen PIB, entonces obviamente pues te van a pagar un poquito más. Eso a veces varía, o sea, no siempre hay una tarifa estándar para pagar en redes sociales, a veces varían por centavitos, te bajan o te suben centavos, entonces si en Chile están pagando muy bien en TikTok, pues chéverísimo que ella se encargue de esto. Siempre la van a criticar. Cuando mostraba su cuerpito con su traje de baño, la criticaban. Cuando se creó una página parecida al Only, también la criticaron. Cuando incursionó como modelo de videos, también la criticaron. Ahora que está en TikTok, pues muchos también la critican. A mí realmente me causa un poquito de gracia porque yo he visto a las chicas muy peladitas haciendo este tipo de contenido, pero si Amber tiene seguidores, tiene mucha gente que la sigue, por ejemplo, ahí tenía un 1.1, me imagino, 1.100 seguidores o algo así. 1.1K tiene. 1.100, sí, puede ser. Entonces, dice, lo que quieres un marido e hijos y la queso. ¡Qué chu! Ajá, no entiendo. ¿Puedes explicar qué es lo que estás haciendo? Mándale, mándale algo para reírnos. Esta tía ya quemó. No entiendo. ¿Puedes explicar qué haces? Puede estar chira por eso. Qué chistosa lo que le llegó. Dice, a una ecuatoriana, no niegues tus raíces. ¿Por qué hablas como chilena? Anda a trabajar. Ya basta para lo que quedó. No
entrarás al reality. Me mandas un saludito, te conozco desde Doble Tentación. Mejor a Fabio Agostini. ¡Wow! La del choclo, haz. Jaja, qué chu, Ámbar, compórtate. Para lo que has quedado, podré estar en la quiebra, pero jamás haría algo ridículo. Terminaste con Michael. Dicen por acá, a lo que llegan, vale, tonta. Dice, mejor sé tú, así no te entendemos en lo que caíste. Por acá ponen, what the fuck. La gente había estado comentando bastante en contra. Dice, ¿alguien sabe por qué hace eso? La verdad, no. No, solo sé que es como algo en tendencia que está en redes de lo que están haciendo la gente, pues, ¿no? Bueno, ok. Listo, chicos. Quiero saber la opinión de ustedes en cuanto a lo de Ámbar. ¿Ustedes también harían lo mismo o no harían lo mismo en el caso de que pues estén en crisis o algo por el estilo? Dice, ¿qué le pasó a Ámbar Montenegro? Es una gatita. ¿Qué le pasó a la Veneno Torres? Ya les voy a contar. Oli.